Efectivos de la comisaría cuarta de Ushuaia debieron intervenir luego de que una mujer encontrara a su marido siendo infiel con otra mujer, ante lo cual le rompió los vidrios del vehículo, agrediendo incluso al hombre, provocándole lesiones en el rostro. Según los primeros datos, la mujer de 31 años se dirigió a la vivienda ubicada en la calle San Luis al 2300 de la ciudad capital, lugar donde encontró infragante a su marido con otra mujer. El juzgado dispuso notificación de derechos y garantías de la agresora y el juzgado de familia dispuso prohibición recíproca de acercamiento por 90 días. El Instituto Fueguino de Turismo abre la convocatoria a artistas de la provincia para conformar el Banco de Datos Turístico Cultural de Tierra del Fuego. El mismo tiene como intención ofrecer al turista un amplio panorama de la producción cultural provincial, posicionando sus manifestaciones, favoreciendo la formación de circuitos, eventos y programaciones tendientes a organizar eventos según fechas, disciplinas y sectores geográficos. La convocatoria está dirigida a artistas, gestores culturales, compañías profesionales, productoras de fiestas y eventos.